Muy buenas, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con The Medium. Estamos en este segundo capítulo. Vamos a ver qué nos espera Marianne aquí en Niwa. Esto parece una cabina de teléfono. ¡Ostras! Adentro del hotel, salta un nuevo logro. Bienvenidos a Niwa. Uf, sobrepintado ahí. Sobre. Oh, suena la cabina. Vamos a coger el teléfono. Escuchan susurros. Percepción. Otro logro en el olvido. Trust me, you made the right call sending me. Yes, it's only a matter of time. Y otro. Captó tu olor. Se encontró un eco del autor de la llamada misteriosa. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories, words, images, feelings left behind. Estamos aquí fuera un momento. Uf, esto es enorme, ¿eh? A ver. Hotel Niwa, inauguración en verano de 1969, el primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco, el camarada Wisław Gomułka, honró a Cracovia y participó en la inauguración oficial de Hotel Niwa, el nuevo centro de diversión y recreación socialista. La clase trabajadora de Polonia menor por fin tiene un lugar donde pasar el tiempo en familia rodeados de naturaleza. El edificio principal y los alojamientos son cómodos, pero tan sencillos como dictan el espíritu y la filosofía socialistas. Y bien, es un agradecimiento especial al arquitecto, futuro director y miembro comprometido del partido del señor Rekowicz, sin cuya labor hubiese sido imposible diseñar y construir el Hotel Niwa. 25º aniversario de la Fundación de la República Popular de Polonia. Vale. Eso es el parking. Ojo, hay flechas marcadas. ¿El coche este ya tiene algo? Hey. Menos chatarra, ese. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? ¿Tú has dejado la moto tirada en la calle? Doubling as a spare bedroom. Pues esto es reciente, ¿eh? Vale. Mi amor, el verano está en su apogeo y el hotel está hasta arriba. Y ya sabes lo que significa más trabajo para un servidor, pero es un buen trabajo y un honrado. El señor Rekowicz dijo que le gustaría mantenerme fijo. Te lo puedes crear, no pienso estropearlo. Esta vez no, lo prometo, F. F por ti, de nuevo. Es el mismo de antes. El maletero. Va por delante en algunos coches, últimamente. Esa rueda de repuesto. Una cizalla, ¿no? Destornillador, vale, vale. Esto. ¡Au! ¡Shit! No sé cómo has dado a la docina, pero bueno. Esto es una farola tirada. Vale. Es un recorrido. ¿Lo hacemos el recorrido? Venga, vamos a seguir las flechas. Venga. Un entreno. ¿Hay algo? Horizontes amplios, programa Burren. Vamos a leer todo porque si no nos quedamos aquí. El club de lectura.
llegamos al edificio, ¿no? Hemos dejado ahí al principio y... estamos mareando a la perdida. Como se suele decir. Un hotel tan grande, lo puede encontrar de todo aquí dentro. Y hay cadenas. Hello. Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Sí, me voy a hacer una patada en cristal ya. Sí, total. Ojo, ahí arriba hay algo. Ah. I think there's a broken window up there. Estoy arriba. If only I could reach it. Detective dual. Especial 50 puntos en la sola partida. Destornillador. Con un destornillador que abras una cerradura. Complicado, ¿eh? No sé qué cerraduras utilizarán en Polonia. Pero vamos, si el bombín no tiene ningún desperfecto y depende del bombín, no será tan fácil. Ah, el cubo. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Para arriba. Ya de cortes. Como salto y no puedo salir, luego verás. Busca a Tomás. Zapato. Hello? Anyone? Thomas? You there? Vale. Bueno, estas son las habitaciones.
la postal. Además, mira, sé que prometí que iría de visita, pero ¿a qué no sabes qué ha pasado? Me han ascendido, de verdad. Ahora soy el nuevo jefe del personal. Creo que esta es la nuestra, la oportunidad de un nuevo comienzo, de tener un sitio al que llamar hogar. Para nosotros, los niños, y tú y yo. Sé que parece una locura, pero piénsatelo. Tuyo por siempre, F. El cartel este de ballet. Muy bien, estrella del hotel. Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Vea los sonidos, esto te deja. Espera, la niña. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sí, tristeza. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well. It's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going. All the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad, very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The
I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. ¿Logro? La alegría de la casa. Presteza nos da la alegría de la casa. Un ascensor. Oh, a ver. A ver. El edificio está abandonado. ¿Tú crees que el ascensor va a funcionar bien? No. Pero bueno. Los señores del estudio creen que sí. Sadness. I wished I knew her real name. Madre. No estoy saliendo. No puedo salir. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. No. Gotta move fast. Bueno, tampoco tenemos prisa. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Oh, perdido. Dibujo. Otros niños posiblemente envenenados, ¿no? ¿Qué pasa? La experiencia de verdad puede ser muy peligrosa si se realiza sin precaución. Debes volver a tu cuerpo antes de que tu alma se desvanezca a punto. O sea que me quedo ahí en el plano astral ese y ahí ya. Curioso, ¿no? Curioso. Se va a hablar con la niña ya, ¿no? Vamos a coger el ascensor otra vez. An elevator. Elevator. Might as well see if it works. Me voy a ir al piso 1. Porque en el 2 no hay nada. Sadness. I wished I knew her real name. Qué tristeza. No, da igual, es el 1 o el 2, el ascensor hace lo mismo. Vale. Vamos a ver. Gotta move fast. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Es que estoy subiendo. Stay under for too long and it just
¿A dónde podemos ir? Aquí tampoco vamos a hacer nada. Si no se puede hacer nada, volvamos. Pero me queda ahí. Venga, ahora no puedo. ¿Onda? There, a fuse box. Need some energy to spark it up. Ay, ¿cómo se hacía eso? Se hacía el pulso ese. ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa! ¿Dónde? ¡Vas deprisa! ¿Absorbes energía o algo? Oh, no puedo. No me gusta la forma de correr que tiene. Me pone muy nervioso. Vuelta a lo mismo. Vuelta a lo mismo todo el rato. Voy para abajo. Voy haciendo todo el rato, ¿eh? ¿Aquí escalera para arriba? No me deja, hay un como un campo, si veis, como una onda ahí. Qué bonito. Las obras del pintor internacionalmente conocido como Richard Tarkovsky, después de por primera vez en el Hotel Niwa, 14 de junio del 30 de julio de 1982. Ya hace, ¿eh? Ya lo veo. Se puede ir para otro, ¿no? No puedo ni bajar.
debemos, un peso más. Vale. Vale. Okay. Now where did she go? Cartel. Ha cerrado. Cerrado. Hay muchas opciones aquí, ¿eh? Entiendo, ¿eh? Vale. No puedo avanzar por ningún lado. Es una polilla, ¿no? Ya se ve cuando está cargando la partida. Yo me es una polilla. Sadness. Okay, not getting through here. Fuck! Holy shit. I didn't even know I could do that. Inusual. En la puerta esa, quizá la llave esa, ¿no? Aquí hubiera aquella de allí.
looks like the only way. Great. What's that? This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. ¡Es el campo! Dibujo, hacerme la llorando. Zapatos rojos. No, me hacen daño igual en un mundo que en otro. Nada. ¿RB? ¿Si estoy dando la RB? ¿Qué dice? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde me ha dejado? Energía, necesito energía para pasar. Oh, espérate. Estoy parando aquí. Qué buenas flores ahí. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Joder. Ah, sunflower, weary of time. Sé que las piezas encajan. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't. El famoso Tarkovsky. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Mm-hmm. Ah, sunflower. Oh, Mr. Please. ¿La flor no la cojo? An old prescription. I know these drugs all too well. Madre mía. Es una la otra, ¿eh? Oh, shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. No puedo avanzar. Estoy un poco mareado. Oh,
Ah, sunflower. Oh, Mr. Tarkovsky. You shouldn't have... Ve a otro plano, a ver. Ah, sunflower, weary... Oh, Mr... The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Nuh-uh. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. ¿Qué puedo? Nuh-uh. No puedo hacer nada. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. No sé por qué no absorbe el poder. Is that skin? No, tío, me he equivocado. Pero corre. ¿Cómo desaparece este? No da tiempo. Es muy lenta. Mira, mira, mira. ¿Esto? Luz de guía. Seguramente le estás preguntando por qué te escribo una carta en vez de expresarme cara a cara, querida Úrsula. El motivo, me temo, es tristemente sencillo. Escribo solo porque soy un cobarde, porque soy incapaz de mirarte a los ojos y decirte lo que debería decirte, lo que debo decir. Porque la mera idea de romper el corazón de alguien tan delicado, tan frágil como tú, es más lo que no puedo soportar.
soportar. Úrsula, mi querida Úrsula, estos últimos meses me han llenado de alegría saber que estás por ahí para mí, sentir cómo florecía nuestra amistad, pero por desgracia, eso es todo lo que puede ser, amistad, cercana, pura y sincera, para nada más. Por favor, intenta entender que estar tan hundido y tan expuesto a alguien nunca ha sido fácil para mí. La vida y las dificultades que han tenido de afrontar me cambiaron, me dañaron las formas de otro, pero no pueden comprender. Te mereces a alguien que te abrace, que comparta contigo los alegrías y tristezas de la vida, como desearía poder ser esa persona, pero no lo soy. No tengo palabras para expresar cuánto lo lamento. Ya sé que sé en el fondo de mi corazón que esto marca el fin de nuestra amistad. Por favor, perdóname, tu amigo por siempre, RT. Sería el robot Travosky este, ¿no? Supongo. ¿Y las pastillas qué? Percepción. Se las ha hecho todas las pastillas. No podemos ver el otro plano del baño este. Vale. Estamos más cerca. Si hacemos el puzzle ese de ahí, al menos. Antes que desaparezca. Porque aquí no lo hago, ¿eh? Si no hay nada. ¡Y cómo se fue! ¿Me la comí? De la cordura. Una cuchilla. La cuchilla me va a servir para cortar ese cuero tan raro. Vale, pues volvamos al cuerpo. Lo tenemos la cuchilla. Vale. Ya llegamos. Una paleta de colores. Un girasol más mustio que nada. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Claro. Vale. Ya sabemos dónde hemos ido el girasol. Donde antes, vamos a ver si cogemos a sincronizamos este recuerdo de aquí. No. Venga. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient?
No me gusta el tono que está cogiendo esto de ruiditos, ¿eh? De fondo. Vale, aquí está. Florero. Ahora tiene poder. Me enfocan tanto el techo. ¿Es el baño de antes? No, este es otro. El espejo. Nada. Aparentemente nada. Porque me sigue saliendo el macetero. ¿Esta puerta? Supongo que de aquí ya tenemos lo que queríamos, que era la cuchilla. De ir a otro sitio, pero... Ay, el poder para pasar por el pasillo ese, ¿verdad? Se lo encuentro ahora. Estoy perdiendo el... Voy a por aquí. Hecho. Las otras alas presas son del escudo espiritual. Bueno, hemos llegado al hall otra vez. No. Más arriba. Carro. Sadness.
No voy a saltar ahora. No, no puedo subir. ¿Dónde he saltado? ¡Ostras! ¡Qué pereza! Mira, tengo que hacer lo de las polillas otra vez. ¿Cómo será el poder que me queda de lo de las polillas? No hay ninguna barra que me diga algo. Bájate, déjate de... ¿Ves? Me cargo así las pilas, ¿no? Es decir, cada vez que hago eso, tengo que recargar. No sé qué decirte. Bueno. Tengo que mover otra vez esto. Me parece que es también un punto de control, ¿no? Cada vez que hago eso. No sé si quitar la, el cuero ese o hacer esta puerta con el astral este. Sadness. Caminata espiritual. No veo nada aquí. No. Is that skin? Más polillas, no puedo avanzar. Es que no había nada ahí. Antes.
No va a hacer lo mismo de antes, ¿no? ¿Para qué mirar por aquí? Entiendo. El teléfono. Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just, yes, I understand. Just give me some time, a few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. No sé, esto no se apaga realmente. Está para ver que hay un hueco aquí. Claro, yo me meto en ese pasillo de polillas, no voy a durar nada. Ahora que he usado esto, sí. Ya yo considero que las polillas, si ya he pasado una vez eso. Tener la pila cargada, ¿no? ¿Se puede ir abajo? Hay escalera, ¿no? Hay una puerta ahí. Una falsa puerta. ¿Y el ascensor? Aquí no hay, ¿no? Pues estoy un poco pillado aquí.
La verdad se ha dicho. ¿Puedo subir un piso más? Yo no. Pero ella sí. No, tampoco. No puedes, tío. No va a poder, ¿eh? No va a poder. No me hagas cortar otra vez la de esto. ¡Ey! A ver. ¿Puedo subir? Siete ahí, cógete el muro ese. Corro, no llego. Es que voy andando también. Buah, esto no se graba. No se graba. Is that skin? Último intento por ahí. Si corremos, lo atravesamos. Uf. El mal ruido de este sitio. Vamos a ver. Thomas Kretzwick. Manager, huh? Marianne. Okay. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think.
Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Un método peligroso. Casi está completada. El edificio principal quedó mejor de lo que yo esperaba. Ahora es solo cuestión de terminar las partes menos evidentes del hotel. Maldita sea, este sitio es perfecto, alejado, tranquilo, escondido de miradas extrometidas. Eso sí, es que cuando se plena vista, costó un poco en convenceros de que no dejasen quedarnos. Pero afortunadamente puedo ser más persuasivo cuando lo necesito. Así por fin lo tengo. Lo llamaré Niwa. Old invoices. Outdated documents. Wonder. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? Someone jotted this down recently. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Locked. Got la llave para abrir el reloj. So he designed this whole place? Who? Well. Pues lo voy a dejar aquí en esta parte, segundo capítulo, aquí en el despacho de Thomas Rexwick. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like y suscribiros para más. Y os espero en el próximo. Hasta pronto.